Bienvenidos al canal de Horman HVAC con Henry Bonilla. Gracias ahí a todos por el apoyo del canal. Les traigo este video para compartirles a todos de que a partir de este día en adelante vamos a estar compartiendo información valiosa también y más específica, más detallada para técnicos principiantes, para técnicos avanzados. En el canal vamos a separar una membresía que va a tener un costo de $2.99 al mes, que eso es, vamos a decir, prácticamente nada para todos los beneficios que va a tener. Lo dividí en tres secciones. Lastimosamente YouTube no da chance de escribir mucho, entonces voy a explicar el inicio. Programa que voy a compartir, el primero es el ciclo de refrigeración. ¿Qué viene dentro de ello? Es lo siguiente, vamos a hablar acerca de todo lo que es refrigeración. Entonces aquí quiero hacer, no pude poner el tema grande, completo, de poner aire acondicionado y calefacción, incluyendo ciclo de refrigeración. Quería poner un tema así, pero no, YouTube solamente me permitió pocas letras, entonces no pude poner un título bien grande, entonces solo puse ciclo de refrigeración. Pero quiero ser bien específico. Hay muchas personas que quieren aprender lo que es freezer y coolers. Ahí entra en el ciclo de refrigeración. Vamos a hacer, para no hacer una mezcla de videos, me voy a enfocar en aire acondicionado y heat pumps en el ciclo de refrigeración. Y al final voy a poner lo que es freezer y coolers, que siempre es el ciclo de refrigeración. Y voy a explicar todos los componentes, tal como lo haga con aire acondicionado y calefacción, que es heat pump. No vamos a hablar de gas furnace, eso lo vamos a hablar más adelante en otra sección. Pero aquí vienen los beneficios de estar en para hacer el join, para unirse. El beneficio va a ser es que vamos a compartir información vía dispositiva, vamos a compartir materiales e incluso vamos a tener no voy a dar muchos detalles acá para que la información no se salga. Va a ser únicamente interna para todos los miembros. Vamos a compartir, voy a tener una aplicación que va a tener que agregarse con el correo, y va a poder ver materiales y va a poder tener vía dispositivas creadas por mí. Entonces va a tener todo ese acceso, manuales que van a estar a la disponibilidad para usted. Entonces, y vamos a hablar de todo lo que es el ciclo de refrigeración, sus componentes, volviendo a lo que es el primer tema. Yo recomiendo a todos, no se vayan a ir hasta el fondo donde es práctica de examen todavía, porque eso va a ser más adelante. Por eso salgo con esta introducción de video, que lo puede ver todo el mundo y que quiera unirse. Ese es para unirse. Usted puede estar suscrito, los videos van a seguir subiendo tal como ha estado subiendo, sino que esta sección es para aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que usted, por ejemplo, ha aprendido en el campo, no ha tenido una educación de escuela. No significa que esta sea una escuela, sino que una guía. El día que vaya a una escuela a tomar un examen, o vaya a Army Mike a tomar 608, cualquier examen, esto le va a beneficiar porque es una información correcta. Entonces, tengo otros planes que los voy a compartir más adelante, otros beneficios. Y eso va a estar ya incluido solamente en el video dentro de lo que es la suscripción, para no dar esos detalles aquí afuera, que todo el mundo lo va a escuchar. Entonces únicamente es para los que van a ser miembros, para que así tengan esa información solamente ellos, para que así no haya que copie a alguien más todo lo que voy a hacer. Entonces eso va a ser muy fuerte. Por ejemplo, vamos a hablar de los diagramas de ciclo de refrigeración. Voy a explicar bien a detalle cómo fluye el refrigerante, a qué componente va primero, el regreso del refrigerante, cómo va a venir. Vamos a hablar de subcooling, vamos a hablar de superheat, cómo se mide, cómo se hace, qué valores recomiendo. Toda esa explicación va a estar dentro del ciclo de refrigeración. Entonces va a tener, ahorita tengo aproximadamente como 20 videos, pero si lo podemos hacer más grande, depende también lo que pidan ustedes, se van a agregar más. Entonces va a ser ilimitada la información. No significa que esos 20 videos hasta ahí llegó, no, se va a seguir subiendo información. Entonces va a entrar más gente, se va a hacer más videos. Entonces no va a ser limitado, sino que esa información va a seguir llenándose, va a haber más información. Entonces, pero los beneficios que va a tener va a ser eso. Usted va a tener manuales vía dispositivas creadas por mí, todos los accesos que más pueda proveer van a estar también disponibles solamente para miembros. Cuando digo acceso, voy a estar dando acceso también para clases
de Mitsubishi y Fujitsu. Entonces voy a generar una plataforma que puedan tener este beneficio. Eso lo voy a hacer ya al final de que se hayan tomado todos los videos para que usted pueda tener un entendimiento. Y si es una persona nueva, imagínese, la información va a ser basada en libros, nada inventado. Usted puede tener un gran conocimiento por solamente $2.99 al mes. Va a aprender lo que puede aprender en una escuela. Entonces, no quiero decir que no vayan a una escuela, sino que antes de ir, esto les va a beneficiar. Cuando vayan, no va a haber mucha diferencia. Esto va a ser genial para todos. Entonces, allá afuera, a mí me pasó, yo comencé en el campo primero y luego fui a escuela. ¿Qué pasa? Cuando no nos enseñan bien, es bueno siempre tener la teoría. Entonces, este canal se va a tratar de teoría y práctico, mostrando para que usted, cuando vaya al campo, pueda ver cómo se hace. Vamos a hacer cálculos, vamos a hacer incluso más adelante, vamos a generar siempre en ese ciclo de refrigeración. Ese ciclo de refrigeración no va a ser solamente eso. Eso fue porque no pude poner otro nombre más grande, pero eso va a abarcar todo lo que es completamente aire acondicionado y refrigeración y heat pumps. Vamos a hacer todo lo que es el entendimiento de la válvula reversible. Vamos a tener diagramas de la válvula reversible, cómo fluye el refrigerante, cómo trabajan los check valves. Entonces, todos sus valores van a estar dentro de esta información. Y aparte de eso, esa información que usted va a obtener, incluso voy a tener guías que usted se puede preparar para cualquier examen de lo que es aire acondicionado o la 608. No son guías copiadas de nadie, sino que creadas por mí basado en todos los exámenes que he tomado. Entonces, así que va a ser una gran ayuda para todos los que quieran hacer parte de este join, de esta unión. Entonces, y vamos a tener este chat abierto en vivo, y vamos a tener también en vivo respecto a lo que son los videos. Entonces va a poder comentar, va a poder hablar conmigo. Así que eso es lo que viene en este ciclo de refrigeración, dando la introducción, y dentro de, ya cuando sean miembros, hay otro video explicando a detalle todo lo que va a obtener durante ese estadía dentro de la membresía. Entonces, como vuelvo y repito, $2.99, había para ponerle más, no, el objetivo es que por lo menos cubrir el tiempo, el material, pero no es un gran precio elevado, pero el conocimiento que va a obtener, los beneficios, eso usted el día que comience va a decir, esto vale la pena, y no va a ser su pérdida de tiempo, va a tener mucha información valiosa. Y incluso el canal yo voy a seguir compartiendo igual, no va a haber ningún cambio. Esto es aparte de lo que sigo subiendo los días que puedo. Y entonces, pero la suscripción va a ver bien específico, es ya prácticamente una clase. Entonces, no lo quiero llamar clase para que no vea, esta ya es una escuela. No, es simplemente Jorge HVAC va a explicar en reunión lo que es aire acondicionado, el ciclo de refrigeración, su componente, para todos aquellos técnicos que quieran tener un conocimiento más avanzado y quieran desarrollarse. El día de mañana toman un test en cualquier otro lugar, esta información les va a ayudar y se les va a hacer más fácil a la hora de tomar un examen. Y luego lo demás, lo que es práctica, la siguiente y la tercera, que son prácticas de examen, vamos a tener una plataforma de exámenes, de todo tipo de examen, siempre basado en aire acondicionado. Va a haber calefacción, aire acondicionado, heat pump, 608, A2L, que son de los refrigerantes nuevos. Va a haber prácticas de examen y va a haber puntuación y score, que yo lo voy a poder ver y poder ver a dónde están fallando. Entonces, eso va a estar más adelante, eso no lo recomiendo ahorita. Eso va a estar aproximadamente listo al final del año. Ahorita solamente vamos a tener disponible la parte del ciclo de refrigeración. Eso va a ser el inicio, y después vamos a pasar, una vez que se termine eso, pasamos a la siguiente parte, que es la práctica, que va a ser hacer la práctica de todos los componentes eléctricos, las medidas, lecturas, lo que es diagnóstico, mostrando qué buscar bien a detalle. Entonces, basado en lo que hemos aprendido en el primer, vamos a decir así, en el primer curso, y luego pasamos al segundo y luego al tercero, que eso sería más adelante. Así que eso es lo que le traigo para todas aquellas personas que tienen duda cómo está lo del join. Usted coge el paquete, yo recomiendo solamente ahorita solo el primero,
no vaya a suscribirse a ninguno otro que no va a estar disponible. Entonces no va a haber información. Así que ese es el mensaje que les traigo hoy día. Así que bienvenidos a todos. Y el que gusta, no es, usted sigue en el canal. Si no quiere agregarse, no pasa nada. La información siempre se va a seguir explicando. Siempre es lo que estamos haciendo. Pero esto otro es muy aparte. Es completamente diferente. Así que bendiciones a todos y espero que les sea de ayuda toda esta información. Feliz día, Henry Bonilla.